Porque celebramos el 125 aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Avellaneda. Se encuentran presentes el presidente del Consejo Nacional de la Federación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso. El presidente de la Federación Bonaerense, Daniel Vicente. Los presidentes y jefes de cuerpos de bomberos que integran la Federación Bonaerense. Ahijados de Avellaneda, bomberos de Almafuerte, Córdoba, con la representación del miembro de la comisión directiva, Hugo Delgado. En representación de bomberos de la ciudad, comandante Diego Pablo Coria, comandante Pablo Rodríguez y subcomandante Hernán Panacia. La presidenta de la institución de la Sociedad de Bomberos Voluntarios y de Primeros Auxilios de Avellaneda, Marcela Marchese. El intendente del partido de Avellaneda, ingeniero Jorge Ferraresi. El presidente del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda, Hugo Barrueco. La jefa de gabinete de la Municipalidad de Avellaneda, arquitecta Magdalena Sierra. El secretario de Institucionales de la Municipalidad de Avellaneda, licenciado Ariel Edici. El secretario de Seguridad de la Municipalidad de Avellaneda, Alejo Chornobrov. La subsecretaria de Emergencia de la Provincia de Buenos Aires, Alicia Salman. Y agradecemos especialmente a la banda militar Tambor de Tacuarí del Regimiento 1 de Patricios, a cargo del director de la banda, Mayor Daniel Moreno, encargada del desfile. A continuación, vamos a escuchar al jefe del cuerpo local, subcomandante Marcelo Barrientos. Seguir, que subimos con ser.
saludos, pues. A todos aquellos que han dejado su granito de arena, no solamente en esta institución, sino en todas las instituciones de bomberos voluntarios de nuestro país. Por eso queremos homenajearlos, por eso, con mucho respeto, lo vamos a hacer con un minuto de silencio. Atento al personal, firmes, al hombro, ¡ar! Presenten, ¡ar! Saludo uno. La verdad, agradezco a las autoridades que nos acompañan, encabezadas por el amigo Jorge Ferraresi y todo su equipo de trabajo, Alicia Salman de la provincia de Buenos Aires, su secretaria de emergencia, a todos los jefes y presidentes de las distintas asociaciones, en especial las que forman la Federación Bonaerense. Para mí personalmente, estar en Avellaneda me trae muchos recuerdos de hace 54 años, cuando yo ingresé a los bomberos, por cuanto, por esas cosas de la vida, el jefe de Loma de Zamora era, había un jefe interino, que era el segundo jefe de Avellaneda, Juan Carlos de Leriche. Fue mi maestro, fue mi guía, fue mi jefe. Por lo tanto, imagínense que a raíz de eso, venir a Avellaneda, para mí era como mi casa, porque estábamos en equipo. A través de los años, es importante seguir teniendo la misma relación de siempre, y hoy estar aquí recordando el centésimo, los 125 años de vida de esta institución, número 4 en el país. Parece poco, pero hoy el país tiene casi 1.200 asociaciones. Es el número 4. Eso es importantísimo. Por eso, el trabajo que viene haciendo la gestión actual, ese trabajo que empezó en su momento Marcela Marchese con Eduardo Fariña, para dar vuelta a esta institución, dar la vuelta en serio. Aquellos que conocemos la historia sabemos los años de trabajo y poner de pie a esta asociación que venía un poquito ahí caída. Lo lograron. Como dijo Marcela, hoy Eduardo lo estará viendo y estará festejándolo con nosotros. Pero lo importante de esto es que estas instituciones tienen que seguir trabajando. Los avatares diarios se pasan. La gente son las que forman parte. Y las personas están. Hoy, Bombero de Avellaneda con una jefatura joven. Porque en estas épocas, lograr que jefes que están orillando los 50 años asuman la responsabilidad y nada menos de la ciudad cabecera y del cuerpo número 4 del país es importantísimo. El acompañamiento de nuestra federación está siempre, va a seguir estando, y quienes vengan detrás mío lo van a seguir apoyando, porque el lugar se lo ganó Bomberos de Avellaneda. Mucha, pero mucha suerte y feliz 125 aniversario. Buenos días a todos, feliz cumpleaños, Bomberos Voluntarios de Avellaneda, todos los que vienen de otros cuarteles, representantes nacionales, provinciales, siempre nuestra admiración, nuestro compromiso, nuestro acompañamiento y un reconocimiento grande a las familias, que las familias también son las que acompañan y componen parte de esta gesta maravillosa que hacen día por día. Así que, como lo más importante son ustedes, vamos al desfile. Así que eso es lo que corresponde. Gracias por estar a todos. Un abrazo grande, gigante. Y siempre la admiración de nuestra gente hacia todos ustedes. Gracias. Por el año 1897.
el partido de Barracas al Sur se encontraba en pleno crecimiento. La industria focalizaba en el distrito la llegada de vías férreas, estaciones, talleres, la línea del ferrocarril que unía la localidad de Constitución hasta la localidad de Zeppener se produjo en agosto de 1865. En los terrenos de la antigua ensenada del Cabildo, entre el Riachuelo y la hoy Avenida Pavón Hipólito Yrigoyen, se radicaron talleres de conservación y reparación del material rodante y la de Lanús, en las inmediaciones de la Quinta del Señor Anacarsis Lanús, sobre el camino a las Lomas y Cañuelas. Eso trajo aparejado la instalación a la ribera del Riachuelo de grandes frigoríficos, el mercado de frutos, la construcción de la usina de Dock Sud y la concentración de barracas, incrementándose la actividad industrial y por consiguiente el surgimiento sucesivo de todo el andamiaje comercial para dar soporte a los nuevos emprendimientos. La propia infraestructura creada en la industria y las propias viviendas de los pobladores que se incrementaban en la misma proporción de las fuentes de trabajo, comenzó la generación de problemáticas, dado el inicio de incendios de difícil control por dos motivos básicos. La combustibilidad era de características de propagación arrasante y cuyo origen de las múltiples causas, sobre todo la precariedad de las construcciones. La asistencia de bomberos se solicitaba a Bomberos de la Boca, con el consiguiente retraso de la prestación lógica para aquellos tiempos. El sábado 27 de noviembre de 1897 se acuerda la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, separándose este del de la Boca del Riachuelo. Aquel, el de la Boca, había sido el primer cuerpo de bomberos del país, creado bajo la presidencia de Julio Roca a mediados de 1884. Algunos de los argumentos esgrimidos en aquella oportunidad fueron: ciudadanos, una chispa podría desarrollar un voraz incendio que reduciría a cenizas nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una sociedad de bomberos que en los momentos de peligro salve nuestros bienes y nuestras familias. Justamente la primera acción en la que debieron intervenir los flamantes bomberos fue en un incendio acaecido en una fábrica de velas en Barracas al Sur, en noviembre de 1885, lo que implicaría decir que el primer incendio oficialmente sucedido y extinguido de la Argentina tuvo lugar en la actual Avellaneda. La necesidad manifiesta se concreta 12 años después de aquel suceso y por tal motivo se realiza en el Teatro Roma la reunión donde se decidiría la conformación de la nueva entidad bajo la intendencia del señor Alberto Kelsey. Así comienza esta historia de 125 años. Los sueños sucediéndose en el tiempo, en el paso innumerable cantidad de personas llevando puesto el uniforme para servir a la comunidad. Décadas de servicios prestados, incendios, inundaciones, accidentes genéricos y mayores evolucionando de acuerdo a las exigencias de la sociedad y la tecnología. Hoy, Bomberos de Avellaneda cuenta con un cuartel central y los destacamentos Isla Maciel y Piñeiro. En total cuenta con 15 unidades de servicio entre autobombas, móviles de apoyo y escalera mecánica. La institución, hoy presidida por la señora Marcela Marchese y como segundo jefe el subcomandante Marcelo Barriento, a cargo del cuerpo, a cargo de 108 mujeres y hombres al servicio de la comunidad de Avellaneda. El aplauso para ellos.
Recibimos con un aplauso la unidad número 38 de Bomberos Voluntarios de Avellaneda. El segundo jefe, subcomandante Marcelo Barriento, a cargo del cuerpo activo, pide autorización a la señora Presidente. Buenos días, señora Presidenta. Pido autorización para comenzar el desfile por el 100 aniversario de Bomberos de Avellaneda. Autorizado, jefe. Se dará comienzo el desfile, señora Presidenta.25 años cumple hoy la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Avellaneda. Estos son los acordes de la banda militar Tambor de Tacuarí del Regimiento 1 Patricios. El aplauso para ellos. Cargo del director de la banda, el mayor Daniel Moreno. ¡Aplauso!
bomberos de la Policía Federal Argentina, desfilando sobre la Avenida Mitre, Unidad Autobomba. Sois para los bomberos de la ciudad. Institución fundada el 1 de enero de 2017, a cargo de la Subsecretaría de Emergencias, doctor Néstor Nicolás, jefe de cuerpo, ingeniero Juan Carlos Moriconi. Cantidad de integrantes: 1.738 hombres y mujeres que forman parte de Bomberos de la Ciudad. El aplauso bien fuerte para Bomberos de Alma Fuerte, provincia de Córdoba. Institución fundada el 15 de octubre de 1979. Su presidente, Mario García Vidal. Cantidad de integrantes, 5. A cargo del subcomandante Castro Alejandro. También el aplauso para la unidad e integrantes de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, institución fundada el 3 de febrero de 1990. Su presidente, el comandante general retirado Daniel Vicente, vicepresidente doctor Franco Helio Canepare, institución que agrupa 58 federadas bonaerenses distribuidas en 7 regionales operativas que suman algo más de 6.000 hombres y mujeres que responden a 40.000 servicios anuales. Su plataforma de capacitación se encuentra bajo la coordinación general del profesor Norberto Mucha, a quien acompaña una mesa ejecutiva integrada por el subcoordinador adjunto comandante mayor Alejo Martín López Montero, secretario académico, secretario de instrucción, 7 coordinadores y 7 subcoordinadores regionales. Fuerte el aplauso para la institución madre del país, la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Boca. Ficha de fundación: 2 de junio de 1884. Su presidente, el ingeniero Carlos Milanesi. Jefe de cuerpo, comandante general Marcelo Medina. Son 13 los integrantes que están formando parte del desfile. La unidad 29, un camión cisterna que está haciendo su paso y desplazándose por la Avenida Mitre. Desplazamiento, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ensenada. Fundada el 23 de enero de 1896. Presidente de la Comisión Directiva, Ricardo Arenas. Jefe de Cuerpo, comandante general Leonardo Curciarello.
lo integran 150 hombres y mujeres al servicio de la comunidad. A cargo de la delegación, el oficial ayudante José Aparicio. Unidades. Móvil 55. Preparada para incendios industriales. Y la unidad 57, unidad de apoyo. Junto a su personal, unidad número 38. Unidad autobomba, unidad número 38. Una unidad escalera, con un desplazamiento de 32 metros de altura, unidad 25, bomberos voluntarios de Lomas de Zamora. Unidades que hacen su patro. La unidad número 4, autobomba cisterna, con una capacidad de 10.000 litros de agua. Y la unidad 21, transporte de personal con 16 plazas. Bomberos voluntarios de Quilmes. Personal y unidades de la Asociación de Bomberos Voluntarios Dominico Wilde. Institución fundada el 29 de septiembre de 1912. Presidente de la Comisión Directiva, Comandante General Retirado Roberto Ciruzzi. Jefe de Cuerpo, Comandante Mayor Pablo Contreras. Thank you.
El aplauso para su personal. Bomberos voluntarios de Dominico Wilde. Hace su desplazamiento la unidad de número 8. Primera dotación del destacamento número 1. Y la unidad número 12. Un hidroelevador de 32 metros. Unidad afectada a su cuartel central. Gracias, bomberos voluntarios de Dominico Wilde. Desplazamiento sobre la avenida Mitre de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lanús. Institución fundada el 20 de septiembre de 1913. Presidente de la Comisión Directiva, el señor Daniel Bálsamo. Jefe de Cuerpo, Comandante Rubén Marcelo Bailita. Vemos la unidad número 12, primera dotación de incendio. Y la unidad número 15, unidad de rescate. Bomberos voluntarios de Lanús. En este 125 aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, continúa el desplazamiento de las diferentes delegaciones de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires. Ahora lo hace el personal y unidades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa La Florida.
institución fundada el 22 de diciembre de 1957. Presidente de la institución, el señor Pedro Tejada. Jefe de cuerpo, el comandante mayor Luis Aquemeque. Unidades, la número 6, un transporte de personal, y la unidad número 9, un camión cisterna con capacidad de 7.000 litros de agua. Listos, preparados para la comunidad de Villa La Florida. Thank you.
ahora recibimos al personal y unidades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Juan María Gutiérrez. Institución fundada el 7 de abril de 2010. Su presidente, el señor Alberto Sequeira. Jefe de cuerpo, comandante Daniel Callier. Camión de rescate y primera respuesta. Unidad número 11. Una unidad de ataque urbano. Bomberos voluntarios de Juan María Gutiérrez. Desplazándose por esta avenida Mitre y la plaza Nicolás Avellaneda, la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. Institución fundada el 30 de septiembre de 1964. Presidente, el señor Ricardo Sánchez, jefe de cuerpo, el comandante general Eduardo Bertelli. Desplazándose la unidad número 3. Una unidad de rescate y la unidad 29, unidad de rescate e incendios estructurales, Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. De Bomberos Voluntarios de Rauch. Institución fundada el 25 de agosto de 1962. Su presidente, el señor Eduardo De Stefano. Jefe de cuerpo activo, el comandante Diego Bengoechea. Llegando desde Rauch, la unidad número 8, transporte de personal. Recibimos el personal y unidades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Pila. Institución fundada el 16 de agosto de 1981. Su presidente, el señor Claudio Lancieri.
jefe de cuerpo, el comandante Gerardo Cinebelli, y la unidad número 22, una unidad de apoyo logístico y de transporte de personal. Ahora lo hace la Asociación de Bomberos Voluntarios de Magdalena. Institución fundada el 6 de mayo de 1957. Su presidente, el señor Andrés Castelli. Jefe de cuerpo, el comandante mayor Nicolás Domínguez. Y hace su desplazamiento también la unidad número 16, un transporte de personal. Personal y unidades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Navarro. Institución fundada el 2 de junio de 1965. Su presidente, el señor Miguel Ángel Tierno. Jefe de cuerpo, el oficial inspector Luis Silva. También desfila la unidad número 18, transporte de personal, y la unidad número 19, también una unidad de apoyo logístico y de transporte de personal. Bomberos voluntarios de Navarro. Recibimos con un fuerte aplauso al personal y unidades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano. Fecha de fundación, el 12 de octubre de 1958. El señor Diego Díez, comandante. Maximiliano Mendoza, jefe de cuerpo activo de bomberos voluntarios de San Francisco Solano. Desfilan la unidad número 1 y la unidad número 18. De bomberos voluntarios de Esteban Echevarría. Institución fundada el 16 de enero de 1946. Su presidente, el señor Alberto Mior. Jefe de cuerpo, el comandante Cristian Tapia. Personal, desfilan la unidad número 39, una unidad preparada para incendios industriales, y la unidad 41, una unidad hidroelevador.
Seguimos celebrando un nuevo aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Avellaneda. Ahora recibimos a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Lobos. Institución fundada el 8 de febrero de 1960. Presidente de la Comisión Directiva, subcomandante retirado, Matías Panasini. Jefe de cuerpo, el oficial principal, Claudio Rosso. Desfila también la unidad número 32, una unidad de transporte de personal. Gracias, bomberos voluntarios de Lobos. Recibimos con un fuerte aplauso a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Maipú. Institución fundada el 3 de mayo de 1969. Su presidente, el señor José Pellegrino Benítez. Jefe de cuerpo, el oficial ayudante, Betiana Antuña. Desfila la unidad número 26, un vehículo de apoyo logístico, y la unidad 29, unidad para rescate y accidentes vehiculares. Fuerte el aplauso para bomberos voluntarios de Maipú. Desfila una unidad cisterna, unidad número 8. Recibimos a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bransen, institución fundada
de octubre de 1971. Su presidente, el comandante general retirado Daniel Correa, jefe de cuerpo, el comandante mayor López Montero. También lo hace la unidad número 18, una unidad de transporte de personal. Fuerte el aplauso para el personal y unidades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Chascomús. Institución fundada el 19 de noviembre de 1960. Presidente de la institución, el señor Alejandro Costanzo, jefe de cuerpo, el comandante general José Luis Banzato. Desfía también la unidad número 11, la unidad autobomba y la unidad número 10, una unidad de apoyo logístico y transporte de personal. Gracias, bomberos de Chascomús. Para una institución vecina, Asociación de Bomberos Voluntarios Echenegucía, Gerli y Piñeiro. Institución fundada el 12 de enero de 1923. Muy próximos a cumplir 100 años de abnegación, valor y sacrificio. Su presidente, el comandante general retirado Alberto Puente, jefe de cuerpo, el comandante general Sandro Rubén Casartelli. Desfilan junto al personal la unidad número 10, unidad autobomba con una capacidad de 5.000 litros de agua, y la unidad número 9, una unidad cisterna con capacidad de 14.000 litros. Bomberos voluntarios de Echenegucía, Gerli y Piñeiro. La unidad número 21, una unidad de rescate,
unidad número 5, un móvil convencional. Bomberos de Lanús Oeste. El comandante general Juan José Pollio. Unidades que desfilan, la unidad número 6 de apoyo logístico y la unidad número 13 también de apoyo logístico y transporte de personal. De bomberos voluntarios de Dock Sud. El aplauso para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sarandí, institución fundada el 4 de febrero de 1924. Su presidente, el señor Carlos Alonso. Jefe de cuerpo, el subcomandante Pablo Riedel. Desfila también la unidad número 11, una unidad de rescate, y la unidad número 12, unidad de transporte de personal. Institución fundada el 20 de mayo de 1965. Presidente de la institución, señor Juan José Carro. Jefe de cuerpo, el comandante general Osvaldo Vic Soto. Desfila también la unidad número 2, una unidad de rescate, y la unidad número 3, una unidad cisterna con capacidad de 17.000 litros de agua. Thank you.
fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Nace la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Avellaneda. ¡Fuerte ese aplauso! Preside la institución la señora Marcela Marchese. A cargo del cuerpo activo, el segundo jefe, subcomandante Marcelo Barriento. Bandera nacional, a cargo del subcomandante Guillermo Baxarello. Abanderado oficial principal, Andrés Fuentes. Primer escolta, el cabo primero, María Burgos. Segunda escolta, la bombero Erika Agüero. Bandera institucional, a cargo del oficial ayudante de reserva, Carlos Machado. Abanderado, subcomandante de reserva, Osvaldo Zapere. Primera escolta, el cabo primero de reserva, Héctor Ledesma. Segundo escolta, el cabo primero de reserva, Omar Monge. A cargo del pelotón, el subcomandante Juan Carlos Zárate, con 75 hombres y mujeres. ¡Fuerte el aplauso para los bomberos voluntarios de Avellaneda! Thank you.
creada el 27 de noviembre del año 2015 a pedido del comandante general Eduardo Fariñas, contando actualmente con 13 miembros, hombres y mujeres, los cuales están a cargo del suboficial principal Julio Parrone. Y protocolo. En el año 2018 se presentó la propuesta al comandante general Eduardo Fariñas sobre contar con este departamento dentro de la institución. Se comenzaron con las prácticas, ya que se contaba con personal que estaba empapado en el tema. Se reclutó el personal. ¿Quién no dudó en realizar pequeños aportes para la compra de la vestimenta, para dar comienzo en las presentaciones? En abril del año 2019 tuvieron su primer presentación a nivel institucional. En la actualidad son 22 miembros, hombres y mujeres, a cargo del subcomandante Juan Carlos Zárate, bajo el propósito de solemnizar, educar, ordenar, respetar y enaltecer. En el día del aniversario desfilan a cargo del cabo María Cárdenas. Climáticos y a los grandes incendios forestales, tanto en nuestra provincia como en las provincias del resto del país, se tomó la iniciativa de comenzar con las capacitaciones teórico-práctico, donde sus integrantes fueron certificados por la Federación Bonaerense y además dos de los componentes fueron certificados por la Administración de Parques Nacionales de la República Argentina, en un curso realizado en la provincia de La Pampa. En la actualidad son 10 miembros, hombres y mujeres, a cargo del oficial principal Guillermo Balmaceda. En el día del aniversario desfilan a cargo del cabo Miguel Osorio. A continuación, el departamento K9 de Avellaneda, presentado por el sargento Pagani Rubén, con los canes Aarón y Satoru, la participación del cabo primero Miranda Pedro, con el can Puma y el bro Miranda. Numerarios de bomberos de Lanús, con quienes oportunamente trabajaron en conjunto en la explosión y derrumbe en un comercio de esta última localidad, ganan certificados nacional e internacionalmente, habiendo participado en innumerables convocatorias, continuando en la preparación y formación de distintas especialidades hace más de 10 años. Ahora es el parque automotor de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Avellaneda. La unidad número 36, una unidad de transporte y carga de personal. La unidad número 38, unidad de transporte de jefatura, comandante general Eduardo Fariñas. Unidad número 16, una unidad de rescate. La unidad número 18, otra unidad de rescate. La unidad 34, una unidad de ataque rápido. El aplauso bien fuerte para el paso del personal y unidades de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Avellaneda. La unidad del número 8, una autobomba con capacidad de 3.000 litros de agua. La unidad del número 10, una unidad de autobomba con 4.000 litros de agua. Unidad del número 14, una autobomba mediana con los elementos necesarios para enfrentar incendios de carácter especial. La unidad del número 20, una unidad de rescate mediana. La unidad número 22, una autobomba cisterna con una capacidad de 13.500 litros de agua. Número 24, una autobomba cisterna con una capacidad de 20.000 litros de agua. Elementos importantes a la hora de extinguir un incendio de grandes proporciones. Unidad de 26. Una autobomba cisterna con una capacidad de 13.500 litros de agua. Que no decaiga ese aplauso para el personal y unidades de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Avellaneda. Unidad número 28. Una autobomba cisterna con capacidad de 13.500 litros de agua. Otra de las unidades fundamentales en la tarea de bomberos voluntarios. Una unidad escalera con un desplazamiento de hasta 27 metros de altura. Señoras y señores, 125 años de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Avellaneda. El aplauso para ellos. Y el personal del área de protocolo y ceremonial de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires. Por favor, al público le pedimos nuevamente retroceder unos metros, ya que vamos a despedir a la banda militar Tambor de Tacuarí del Regimiento 1 de Patricios, a cargo del mayor Daniel Morena. Para cada uno de ellos, banda
Militar Tambor de Tacuarí, del Regimiento 1 Patricios, a cargo del Mayor Daniel Molina. Gracias y el aplauso para ellos. Señoras y señores, autoridades, vecinos.